Total, bienvenidas y bienvenidos a este segundo día de actividades del Sexto Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional en homenaje al profesor Roberto Romboli. Para iniciar nuestras actividades, me es grato presentarles al profesor Gonzalo Pérez Salazar. Él nos acompaña desde Venezuela y en esta mañana compartirá la ponencia denominada Diálogo Judicial y Activismo Constitucional. Adelante, profesor. Eh, buenos días. Quiero comenzar por a, agradecer al Centro de Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales, en especial al profesor Manuel Corado, por la convocatoria al Sexto Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional, eh, como una prueba irrefutable de compromiso académico de hermandad aún en estos tiempos difíciles. Y estas circunstancias en que nos ha tocado vivir por efecto del, del COVID-19. También quiero eh, a, a expresar el honor que significa para mí eh, formar parte de este staff de profesores que hemos sido invitados a, a, a rendir un merecido homenaje al profesor Roberto Romboli, quien, eh, además de su destacadísima carrera, es un académico de talla universal, que ha apoyado a lo largo de los años uh, la actividad académica eh, y la, el flujo de intercambio académico entre Latinoamérica y e Italia, eh, en la Universidad de Pisa, en los, en los cursos de formación de la Especialización de Justicia Constitucional y ha formado uh, varios doctorandos, eh, amigos, eh, amigos personales, en mi caso, el profesor Luis Petit y otros juristas destacadísimos como haider Miranda Bonilla. Esto es una muestra pues de una reciprocidad eh, eh, para eh, homenajear a quien tanto ha dado a la Academia Latinoamericana y pues eh, qué más que, que rendir este merecido homenaje. Yo voy a tocar el tema de una vinculación entre el diálogo judicial y el activismo constitucional. Este, desarrollaré mi tesis en tres partes, siendo la primera de ellas el abordaje de nociones básicas de diálogo jurisprudencial, luego una aproximación de la influencia que ha tenido el derecho constitucional comparado, todo esto, el neoconstitucionalismo, el nuevo constitucionalismo latinoamericano eh, en la justicia constitucional y finalmente exponer algunos casos emblemáticos que eh, se han producido recientemente. En la, en la jurisprudencia y que llaman a la reflexión. Debo comenzar por señalar que el tema del diálogo jurisprudencial está ubicado en un área gris entre varias disciplinas que se retroalimentan, como son el derecho constitucional comparado, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho procesal constitucional, derecho internacional, derecho a la integración, la teoría del derecho. Porque abordan el impacto de la migración jurisprudencial, producto de esa circulación de ideas que son universalmente utilizadas para la protección de los derechos humanos, la defensa de la Constitución, e incluso ajenos a lo netamente jurídico, como son los económicos, eh, de seguridad o, o inmigración, procurando siempre la búsqueda de un jus comune eh, internacional o al menos un lenguaje común eh, sobre los grandes temas del derecho y la prevención de que se dicten decisiones contrarias a los consensos logrados a ese nivel. Es muy frecuente en Iberoamérica, eh, en especial en Venezuela, ver cómo instituciones ajenas a nuestra cultura e historia son trasladadas de un ordenamiento jurídico a otro sin medir las consecuencias en su aplicación, lo que nos va a permitir desarrollar en esta primera parte, de, de forma breve pero sistematizada y diferenciada, lo que se denomina como el préstamo constitucional, borrowing, el, la circulación jurisprudencial, el, el diálogo jurisprudencial, que también se denomina eh, de, de distintas maneras, este, judicial communication, eh, etc., en anglicismo, eh, los trasplantes legales, legal transplantation o cruces de fertilización. Extranjero sobre o las altas cortes internacionales sobre asuntos de derecho constitucional comparado y los mecanismos de, rece de recepción eh, en los tribunales internos, eh, en el ordenamiento jurídico interno, donde en Latinoamérica eh, adquiere especial relevancia el control de convencionalidad, la interpretación eh, conforme eh, o el margen de apreciación. Estas son discusiones eh, interesantísimas. Eh, son grandes retos, eh, no son, producen tensiones esa recepción, y bueno, ya lo veremos. Eh, a priori, puedo decir que es una tendencia cada vez más elevada esa circulación jurisprudencial entre las altas cortes y la, nuestras cortes nacionales, eh, tribunales constitucionales, cortes constitucionales, salas constitucionales, cortes supremas, este, y de ahí el, 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 jerárquicamente descendiendo y la exagerada utilización de argumentos de autoridad de abundancia o complementarios para justificar esas decisiones con jurisprudencia de otros países o altas cortes de derechos humanos, es decir, hacer más digerible una sentencia constantemente con usos de jurisprudencia y teorías extranjeras sin medir el impacto que produjo en los países del cual proviene y sin analizar eh, bien cuál es el, el, el impacto que va a producir en el estado receptor. Esto me permite entrar al primer eh, núcleo de la exposición, que es las nociones del diálogo jurisprudencial. Este es un tema apasionante, relativamente eh, es contemporáneo, sin embargo, eh, ha adquirido especial relevancia porque ha sido analizado tanto en el mundo anglosajón como en el, los, los sistemas romanos hermanos como el nuestro, eh, hay autores de la talla del profesor Bergotini, italiano, eh, Aider Miranda, eh, joven, eh, doctorado de la Universidad de Pisa, con una tesis doctoral sobre el, el diálogo jurisprudencial, Paula Acosta, colombiana, también joven, profesora colombiana, que obtuvo su, su tesis doctoral sobre el diálogo multi, multinivel en la, universidad, en la Universidad Española, el profesor García Roca, es un catedrático de la Universidad Complutense, el profesor Carlos Ayala Corado, de Venezuela, un profesor Humberto, Humberto Nagueira Alcalá, de Chile, la profesora Kristen Slaughter, norteamericana, es decir, es un tema que es utilizado desde África, en Latinoamérica, en Europa y en el mundo anglosajón, porque ha tenido un impacto, un impacto significativo en esta migración, esta migración de ideas producto de la velocidad con que es se están desarrollando estos tiempos. Para el profesor Ayala Corado, el diálogo jurisprudencial es un fenómeno contemporáneo aún poco estudiado que consiste en la interacción jurisprudencial en tribunales de distintas jurisdicciones con el resultado de un enriquecimiento mutuo en la construcción de soluciones equivalentes acordes a los principios universales de derecho democrático. Estos autores incluyendo el profesor eh, Ayala Corao, abordan el tema del diálogo judicial desde una perspectiva de los derechos humanos, básicamente por el impacto que ha tenido el control de, de convencionalidad en Latinoamérica y los tribunales y, el, y, el, y esa relación que existe en Europa entre los tribunales europeos de derechos humanos y la recepción en, 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 por, lo, por los tribunales constitucionales y demás instituciones de, de los estados integrantes y la obligatoriedad que tiene de cumplir la, la, eh, los acuerdos eh, que, de los países que conforman la comunidad europea. Sin embargo, consideramos que eh, en, este, en este aspecto, que el, el diálogo multinivel es insuficiente para demostrar el objetivo que nos hemos trazado, que es más ambicioso en el sentido de que nosotros pretendemos analizar el impacto que ha tenido esa circulación de ideas, producto de la recepción, cumplimiento de ideas, producto de esa eh, de, y uso de esa jurisprudencia por parte de, de nuestros tribunales en el orden interno, nuestras altas cortes y los tribunales eh, eh, en general, lo cual eh, equivale a tocar aspectos de control de convencionalidad, eh, pero además incorporar temas de argumentación jurídica y de eficacia de las sentencias internacionales. Esos son tres temas eh, íntimamente relacionados, de los cuales solamente se ha destacado uno, que es el control de la convencionalidad en esos trabajos eh, que he venido citando. Eh, eh, por supuesto, en el caso norteamericano, la discusión es otra, porque como sabemos, eh, el, 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 la Corte Suprema de los Estados Unidos no se ha caracterizado por eh, citar eh, jurisprudencia de, de extranjera porque ellos mismos... Eh, resuelven sus casos conforme a su ordenamiento jurídico interno. Otra forma de abordar el tema del diálogo jurisprudencial, jurisdiccional o judicial es como deliberación, diferenciándolo de la simple conversación, en la que se advierte que su aspiración final es la codificación, como resultado de un proceso deliberativo que va más allá del impacto que produce en la solución del caso concreto. Eh, este, este, este diálogo jurisprudencial también se destaca de manera formal o informal, como veremos. De manera informal, a través de estos encuentros académicos, lo que produce es que esta interacción genere unos resultados a futuro, o se prevengan las soluciones de casos que ya en otras instancias han sido resueltos. El tema del diálogo juriprocesal, por tanto, es polémico, tanto como lo es el de la recepción de las sentencias internacionales por el juez nacional, destacando casos en los cuales ese diálogo se ve impedido por chocar con la legislación interna, como sucede en el caso de los Estados Unidos, donde la Corte Suprema de la Justicia de ese país está atada al contexto específico de la Constitución. Por ejemplo, en los casos de, de, de pena de muerte o libertad de expresión. Lo estamos viendo en el caso del reciente fallecimiento de la juez Ginsburg y hace cuatro años con el, la, la muerte del... Del juez del justice anthony Scalia, dos personas eh, diametralmente opuestas en el aspecto académico uno conservador otro liberal uno eh, eh, defensor de la tesis originalista que significa interpretar la constitución tal cual como los framers los fundadores o los papeles del federalista lo, lo, lo hiciesen y la otra eh, un poco uh, de, de más avanzada, eh, aplicando un, una suerte de tesis del Living Constitution o una adaptación eh, a, de la Constitución a, la, a las exigencias eh, y un poco más con una tendencia progresista. Sin embargo, eh, esa, ese diálogo que se produjo en esa corte fue muy interesante. La juez Ginsburg era eh, en una corte que era mayormente eh, conservadora. Ella, a través de sus votos salvados, lograba que se impusieran en otros estados donde aceptaran esas tesis, se impusieran como leyes, o que esos votos salvados luego, a través de un proceso de maduración, de diálogo interno, se, 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 se convirtieran en sentencias que acogiese la mayoría de esa corte. El, en Latinoamérica, quizás el autor que más impacto tuvo para el tema del diálogo judicial es el profesor fixamudio el, el, el maestro fixamudio eh, mexicano eh, quien nos ha enseñado la importancia que ha tenido el diálogo judicial para la aplicación de criterios de la corte eh, eh, interamericana de derechos humanos y la comisión interamericana de derechos humanos y otros organismos internacionales en los derechos en el ordenamiento jurídico interno auspiciado auspiciando innumerables encuentros académicos publicaciones periódicas apoyo de la doctrina y, por supuesto, diversos fallos de esos distintos eh, tribunales, eh, eh, los cuales se han invocado constantemente para solucionar problemas internos. Eh, también debo destacar que es muy importante y útil la distinción utilizada por el profesor eh, De Bergotini en su libro Más allá del diálogo jurisprudencial entre, la entre lo que es la palabra influencia e interacción. La primera simplemente es juridireccional. Influencia. Por su parte, la segunda significa o implica una plausible reciprocidad que conlleva a lo que, lo que él denomina un cross-fertilization, una fertilización. De aquí que solo si estamos en presencia de interacción, parece sensato recurrir al tema del diálogo. Con base en ello, es indispensable la existencia de como, como mínimo de dos actores que interactúan. Esto es muy importante porque es que cada vez más. Eh, con cada vez más frecuencia estamos viendo cómo las sentencias de nuestras altas cortes citas constantes de jurisprudencia de, de, de cortes inter, internacionales en una suerte de monólogo o simplemente argumentos de autoridad para ser más eh, digerible más más bonitas más más eh, elegantes una jurisprudencia es decir destacar que la persona se conoce todas la jurisprudencia sin eh, eh, analizar esa interacción, ese diálogo normal que se produce entre, entre esas altas cortes. Aquí también destaco que los elementos del, del diálogo jurisprudencial, entre ellos encontramos el pluralismo, pues por supuesto, si es uno, un actor, es un monólogo. Si hay varios actores, pudiera darse el diálogo, aunque no necesariamente porque existan dos autores tiene que darse. Tiene que ser voluntario, no es lo mismo. Que una sentencia de un organismo internacional produzca una condena y ordene una reparación, y ahí interactúe en un diálogo entre el cumplimiento de su sentencia, que sea voluntario a través de acuerdos, encuentros académicos y a través de sentencias que se citan recíprocamente, como lo estamos viendo constantemente entre la Corte, Colombiana, Corte Constitucional Colombiana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la Sala Constitucional de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se están retroalimentando y eso, eh, eso es eh, eh, el palpable directamente. El, también tiene que haber reciprocidad. Si yo, eh, eh, un monólogo implica hablar yo solo, eh, el recíproco tiene que ser esa, esa interacción que va, ida y regreso, y también que tiene que producir efectos jurídicos. Si este diálogo que estamos teniendo es un diálogo informal, académico, que va a, a producir eventualmente, eh, y así aspiramos, que algún magistrado que lea que, y escuche y se, y se, y se eh, interese por estos temas, plasme en su sentencia alguna cita jurisprudencial debidamente analizada y se produzca ese intercambio necesario a través del diálogo. Eh, los tipos de, de diálogo jurisprudencial podrían calificarse de varias maneras. Yo simplemente lo he calificado en... En vertical o horizontal, como bueno, la mayoría de la doctrina lo hace, aunque aquí encuentran problemas, eh, horizontal podríamos estar las altas cortes inter, eh, internacionales de derechos humanos, la corte europea, la africana y la corte interamericana, este, nuestras altas cortes de justicia eh, en el mismo plano, y vertical, ya más al orden interno. Hay quienes dicen que la corte interamericana está por encima de los ordenamientos jurídicos internos, hay quienes dicen que no es una nueva distancia. Eso es un tema ya, 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 ya de forma y, y que no me voy a detener en, en ello. Eh, es un diálogo, puede ser sincero o falso. El sincero es muy fácil. Usted ve a, a simple vista la retroalimentación, la analiza, ve los efectos que produce. Si esa sentencia que citada o esa argumentación citada es eh, eh, correctamente aplicada, interpretada en ambos países, pues eh, es sincera y si es falsa, es simplemente una cita o una transcripción sin, sin autor, donde pues ahí es más difícil encontrar la fuente y por supuesto demostrar esa interacción. También es unidireccional, puede ser unidireccional o bidireccional. Unidireccional es un monólogo y bidireccional ya intervienen varios actores, incluso pueden actuar más de dos, formal o e informal formal, porque se expresa en una sentencia informal, como la estamos haciendo ahorita. Incluso el proceso deliberativo de sentencias pudiese ser eh, expresado de manera informal, porque eh, si ustedes leen el, el libro del profesor Zagrebelsky sobre principios y votos, el libro titulado Principios y votos, él recoge allí lo que es el intercambio, acá de, el intercambio de ideas que se produjeron eh, para eh, lograr los consensos en sus decisiones cuando fue el magistrado de la Corte Constitucional Italiana. Es muy interesante ese proceso deliberativo previo a una decisión, que se plasma formalmente en la decisión o en el voto salvado. Puede ser también constructivo, correctivo, conflictivo, depende de los efectos que se produzcan. Por ejemplo, el, el, en Venezuela generalmente es un diálogo falso, es un monólogo y es, es, es conflictivo, porque lo que hace es una interacción entrando en conflicto en la, con las altas cortes. Por ejemplo, la sala constitucional eh, costarricense eh, niega la extradición de un ciudadano venezolano por considerar que ha violado, eh, los hay una violación sistemática de los derechos humanos en mi país y la sala constitucional nuestra le responde. Es un, 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 un diálogo conflictivo. También puede ser constructivo si se solucionan o se previene la solución. De grandes temas a través de interacción. El, tercer elemento, el cuarto elemento aquí importante a destacar es la diferencia con figuras afines. La primera de ellas es la justicia dialógica. Aquí quiero, quiero, quiero resaltar la, la tesis del profesor Gargarela, argentino, sobre la justicia dialógica. No me voy a tener mucho en ello, simplemente decirles que esto es un diálogo. Entre tribunales, entre altas cortes de justicia, entre ellas, entre las altas cortes de justicia internacionales y las nacionales, y entre las nacionales eh, hacia, hacia los demás tribunales internos. Sin embargo, ese, esa, esa justicia dialógica, un poco siguiendo la tesis contractualista de John Rawls, es muy importante tenerla en cuenta, porque el, cada vez más el ciudadano se siente apartado de la, de la elaboración de los grandes temas jurisprudenciales. Y cada vez más estamos viendo, aunque suspendido por estos meses, que los grandes temas están siendo resueltos por los tribunales, eh, eh, las altas cortes de justicia, en una suerte del gobierno de los jueces. Aunque ahorita estamos viviendo el gobierno de la arbitrariedad por efecto de los estados de excepción, alarma que se han decretado por efecto de la pandemia. El, el segundo... La segunda fig figura fin que quiero destacar y diferenciar es el borrowing o préstamo constitucional. Aquí voy a citar, por ejemplo, el artículo 39 de la Constitución de Sudáfrica, que invoca o permite invocar al, al, al Tribunal Constitucional de, de ese país eh, eh, instituciones extranjeras para solucionar los grandes asuntos de, de ese país. Por ejemplo, yo los invito a leer la jurisprudencia del Tribunal Constitucional eh, surafricano cuando resolvió el tema del apartheid o el tema de la vida el derecho a la vida hace no hace muchos años utilizando eh, eh, ampliamente el derecho comparado de una manera espectacular este, eh, para eh, solucionar los temas que no podían ser solucionados con el ordenamiento jurídico interno que acababa de aprobar una constitución y que venía pues, después de, de problemas serios eh, en cuanto a, a, a esa segregación racial. El otro tema que podemos citar, como el Borwin, pudiera ser el, el también reciente el, el cómo se lo solucionó el tema de los Balcanes luego de la, eh, de la caída del Muro de Berlín y la, 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 la culminación de la guerra en esa zona de, de Europa del Este y la discusión que se dio entre los intelectuales y políticos para ver qué sistema se aplicaba para entrar en, en el ordenamiento jurídico europeo y a La modernidad se aplicaba en la constitución de Weimar o se gustaban la, la, la aplicación de la, de la constitución de la cuarta pública francesa, es decir, se usó un préstamo constitucional para solucionar grandes temas. El, ter, el tercer figura fin que puedo citar es el core fertilization o las fertilizaciones, que son ya las que mayor vinculación tienen con, con el, el, el diálogo jurisprudencial, porque es que un diálogo puede ser, puede ser que esa institución permee progresivamente hasta que se haga una ley o solucione un caso determinado o tenga un impacto más profundo en el ordenamiento jurídico receptor o en el país receptor. Y la cuarta figura, fin, es los trasplantes legales. Aquí voy a citar el ejemplo del Código Orgánico Procesal Penal venezolano, que fue dictado en 1998, cambiando el Código de Enjuiciamiento Criminal, pasando de un sistema netamente inquisitivo a un sistema acusatorio eh, muy inspirado en el sistema alemán y norteamericano, un sistema de jurados, un sistema de escabinos, que por supuesto al imponerse de una manera abrupta sin ese debido diálogo y formación de transitoriedad, eh, produjo que todavía después de más de 20 años no haya podido aplicarse el sistema de, eh, escogido para eh, acusatorio. Y, se, y, y no haya podido implementarse todavía el tema de los escabinos ni, ni, los, ni los jurados. Estos es legal transplantes, los trasplantes legales están muy bien estudiados eh, eh, y son bastante frecuentes. En Latinoamérica copiamos la ley orgánica de, de procedimientos administrativos eh, española porque nos parece una ley elegantísima, llegamos a nuestros ordenamientos jurídicos y de repente empezamos a... a a, a percibir que, que son inaplicables, bueno, esas exquisiteces tienen que adaptarse con la cultura, la sociedad eh, y, y el origen y la, la tradición de cada uno de los países receptores. Teniendo en cuenta este primer punto, voy a entrar al segundo, cuál es el de las precisiones sobre el constitucionalismo contemporáneo en el constitucionalismo y nuevo constitucionalismo latinoamericano. Ya entrando en el tema del activismo constitucional, el constitucionalismo hoy en día debe ser visto desde un prisma distinto. Al que históricamente se venía encargando de su, de, su, de su estudio. La sociedad ha cambiado, hay nuevas estructuras, centros de poder, conceptos tradicionales como el de soberanía y, y separación de poderes han sido matizados. Existen nuevos actores en la fe internacional, nuevos sistemas regionales de protección de derechos humanos, incorporando nociones como la universalización de, la, de, los, de los mismos y su creación de acuerdos de integración o intercambio comercial en bloques o, o particulares. Es notable la influencia de la globalización en el intercambio económico. La búsqueda de un ciudadano cosmopolita ha orientado a los grandes pensadores a buscar esas zonas comunes y replantear las diferencias históricas, culturales o religiosas, eh, lo que ha encontrado resistencia, por supuesto, en los nacionalismos exacerbados. Si estamos viendo dos sistemas eh, contrapuestos, unos nacionalismos exacerbados y unos... Eh, sistemas que propugnan es que esa globalización, esa constitucionalización del derecho, la mundialización del derecho, los principios del derecho administrativo global, el constitucionalismo mundial, traten de buscar esas soluciones comunes, en cuanto yo creo que es una aspiración loable, pero hablar de constitucionalismo mundial cuando no hay, una, no hay una constitución mundial y cuando no hay serias diferencias entre Occidente y Oriente, por ejemplo en temas como el derecho a la vida, el tema religioso, el tema de la dignidad del ser humano, ahí hay ciertos escollos que, 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 que pensar o repensar. Eh, tenemos el neoconstitucionalismo. Eh, la profesora Pozzolo eh, lo utilizó en el año 98 en la, en la revista Doxa, eh, pretendiendo justificar con ello su tesis de la especificidad de la interpretación constitucional y la influencia que tuvo sobre esta eh, autores como Dorkin como Atienza, Zagrebelki y en parte Nino, eh, y ella justificaba su, pro, su propuesta eh, en el marcado carácter axiológico de la Constitución, producto de un lenguaje vago, la presencia de normas abiertas y la confrontación en normas versus principios, ponderación versus subsunción, Constitución versus independencia del legislador y jueces versus levi, eh, libertad del legislador. Esa... Ese gran marcado carácter axiológico eh, y esa. Eh, tratar de imponer la ponderación sobre el método tradicional de subsunción ha hecho que los jueces sean activistas, en, en el caso de Venezuela, hiperactivistas, y solucionen los grandes casos de una manera eh, que, que, que hace unos años se entendería claramente como una eh, violación a la separación de poderes. Voy a poner el ejemplo reciente de lo que sucedió en México cuando la Corte Suprema de ese país acaba hace unos días de eh, ante una consulta formulada por el presidente de esa nación, este, decir que la consulta era se permitía dentro del marco de la ley, pero en los términos que redactó la propia Corte Suprema de, de, de Justicia de ese país. O sea, verdaderamente es eh, eh, un tema de activismo eh, que va más allá. De, 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 la de la discrecionalidad y la proporcionalidad que le permite a un juez. Te puedo decir, mire, sí, su consulta es válida eh, dentro del ordenamiento jurídico, pero no redactarte la pregunta como tú lo vas a hacer, porque entra dentro, del, dentro de lo que llaman, lo que llaman la, los políticos norteamericanos y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos las political questions, que son por cuestiones eh, irrevisables. Eh, por supuesto, la tesis del nuevo constitucionalismo ha tenido mucha influencia en Latinoamérica, pero ha tenido también sus detractores, obviamente. El profesor Rodolfo Vigo la ataca duramente porque eh, él, él piensa que se produce este, una ruptura, un, una, una, un, un, un activismo de los jueces que eh, invade esferas del propio Parlamento, quien es el que debería tener la primera palabra eh, en, en la interpretación de la ley y no el, el juez. Como órgano de, de, de inicio y de cierre de las discusiones constitucionales. Eh, el nuevo constitucionalismo latinoamericano también ha tenido un pacto significativo recientemente eh, por influencia de autores españoles como el profesor Viciano y el profesor Martínez Dalmado, ambos de la Universidad de Valencia, quienes han destacado que la constitución colombiana del 91, la de Venezuela del 99, la de Bolivia del 2010 y la de Ecuador del 2008 han sido. Eh, eh, en sentido propio, eh, tienen un concepto material, es decir, son fruto de una supuesta legitimidad democrática eh, que ha sido eh, por efecto de unas eh, aprobaciones de consultivas o referéndum aprobatorio de las mismas, aun cuando la de Colombia no fue aprobada por, por ese sistema. Sin embargo, es destacable la, 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 la influencia que ha tenido este, este sistema de propugnada una democracia participativa donde se le termina dejando en manos a los jueces las grandes soluciones de estos temas y con la, con la absoluta crítica y e respetable de que un organismo contramayoritario pues, eh, elegido en segundo grado eh, pase por encima de, de, de la deliberación propia que tiene que tener el ciudadano y sus representantes en el Parlamento. El, hay una vinculación necesaria en este tema del diálogo y argumentación. Eh, en estricta correspondencia con el punto anterior, se atribuye al neoconstitucionalismo una vinculación directa con el Estado constitucional eh, que coloca a la Constitución como el punto de partida de, de la actuación de los distintos poderes que lo integran, producto de la remarcada irradiación de sus efectos. Esto no, eh, eh, por, por supuesto, por básicamente caracterizado por el gran contenido axiológico de la misma. Esto ha puesto a la doctrina en dos dos grandes bloques, activistas y garantistas. Yo no pre pretendo solucionar ese tema porque sería otro, sin embargo, debo destacarlo. Eh, eh, el, lo, lo importante es que cada vez más los partidarios de, de, del, del neoconstitucionalismo eh, 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 influyen en el efecto de propagación del lo que se denomina la constitucionalización del ordenamiento jurídico y obliga a redimensionar el estudio de la teoría del derecho, en nuestro caso de la argumentación. La profesora Queral Jiménez, una profesora que publicó un extraordinario libro premiado en España por el Instituto de Investigaciones Políticas y Constitucionales, analiza esa comunicación entre los tribunales de derechos humanos y los tribunales constitucionales clasificándolos como usos interpretativos, es decir, no tanto como diálogo institucional, sino como argumentación, el tema de argumentación de la sentencia. Ella, por supuesto, refiriéndonos al canon europeo eh, eh, en los siguientes términos, ella destaca que se utiliza con cada vez mayor frecuencia como argumentos de autoridad, a abundancia, como argumentos eh, de autoridad complementarios, que se incorporan eh, pautas interpretativas y... Eh, y la, y la incorporación por supuesto de, 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 de contenido y en cuarto lugar el desarrollo incipiente de use común ahora vamos al tema en tercer lugar, ya, ya entrando en la parte final, al tema de la recepción de las sentencias internacionales por parte de la justicia constitucional aquí tenemos en Latinoamérica el control de convencionalidad que ha sido abordado a lo largo de estas conferencias, sin, no me voy a tener mucho en ellos, sin embargo destacar que es un criterio mayormente acogido por parte de la doctrina que el origen del control de convencionalidad fuera propia jurisprudencia de la Corte Interamericana en un primer momento producto de, la, eh, de, la, de los votos salvados o concurrentes del magistrado Sergio Ramírez García en los casos Vietnam Chang en Guatemala versus Guatemala del 25 de noviembre de 2003 reiterado en el caso Tibi de, versus Ecuador del 7 de septiembre de 2004 y formalmente acogida en el caso de eh, Arellano versus Chile el 26 de septiembre del 2006. El maestro Sagüez, eh, que ha, ha, nos ha honrado con su presencia en este congreso, nos enseña que el control de convencionalidad es una consecuencia del cumplimiento de las obligaciones eh, pactadas eh, por los estados integrantes de la, de la Convención Americana de Derechos Humanos, de acuerdo a sus artículos 1 y 2, y que es una herramienta sumamente eficaz para garantizarlo, para el respeto y garantía, de los derechos eh, establecidos en el pacto eh, y para construir un ius comune en materia de derechos personales y constitucionales. De ahí la vinculación directa que tiene con el diálogo jurisprudencial. Eh, es decir, hay una, visión, una vinculación directa entre el control de convencionalidad con el diálogo jurisprudencial, ya que se produce una comunicación vertical. Hacia, eh, aludiendo a que los órganos especializados de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos son los competentes para interpretar las normas de los tratados o pactos que los sustenten, y los órganos internos de los países partes deben acogerlas y adaptarlas, incluso su propia legislación o la solución de esos asuntos a los cuales han sido eh, condenados, incluso otros países. Eh, eso produce, por supuesto, una necesaria interacción entre los tribunales nacionales, sean o no condenados en sus sentencias que, en las que produzca la Corte Interamericana, pues es la obligación en del propio Pacto Internacional. Voy a referirme a varios casos de inejecutabilidad para ir destacando ya casos emblemáticos. Por ejemplo, el caso del 14 de febrero de 2007 de la Corte Suprema de la Nación Argentina, conocido como el caso fontané versus D'Amico, en el que se niega la posibilidad de dejar sin efecto su propia sentencia bajo el argumento de que está revertida bajo, eh, por autoridad de cosa juzgada, incumpliendo la orden eh, de la Corte Interamericana que había condenado previamente al Estado y declarado su inconvencionalidad el, eh, por parte de la Corte Interamericana. Eh, el otro caso destacable, eh, ya en los Estados Unidos, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos del 31 de marzo del 2004, conocido como el caso México versus Estados Unidos-Norteamérica, o el caso Avena, si lo pueden ver, quieren ubicar más fácilmente, en el que me hace un cercio horario, que es una suerte de recurso de revisión extraordinario, se declaró inexecutable una decisión de la Corte Penal Internacional que condenaba a ese país eh, por el cumplimiento del, eh, del artículo 36 de la Convención de Viena. Esto era el enjuiciamiento de varios ciudadanos mexicanos que no se les permitió la asistencia de su consulado eh, para eh, eh, los temas de traducción y de acceso a los a los abogados que pudieran representarlo de acuerdo a esa convención. También tenemos que destacar una reciente sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán eh, del 5 de mayo del 2020 que ordenó no acatar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea referida a la compra de bonos soberanos y corporativos que habían sido objeto de previo análisis por el Banco Central Euro, eh, Europeo. Es decir, estoy destacando ya tres sentencias en distintas instancias y jurisdicciones, donde se declaran inejecutables o no acatar sentencias dictadas por organismos internacionales. Eso se está siendo exacerbado en estos días donde los nacionalismos han hecho que eh, la pandemia, eh, cada país eh, entienda y asuma su propia eh, eh, forma de cómo resolver sus asuntos con su propio ordenamiento jurídico. Esto, esto entra una tensión entre algunos países que lo hacen y otros que no. En el caso venezolano, pues puedo citar tres sentencias: el caso apicio Arbera, que fueron tres magistrados de la Corte Primera que fueron removidos ilegalmente la Corte Interamericana, ordenó su reincorporación con otras reparaciones, la Sala Constitucional nuestra declaró inexecutable esa sentencia. Esa inexecutabilidad la volvió a repetir en el caso de Radio Caracas Televisión, también condenado a través de una sentencia de la Corte Interamericana y declarada inexecutable por la sentencia, por la Corte la Sala Constitucional venezolana y el tercer caso es el caso de Leopoldo López, un político que fue inhabilitado por 15 años por la Contraloría General de la República sin juicio previo, es decir, de una inhabilitación política eh, y la Corte Interamericana dijo que esa era una, una inhabilitación que violaba su, la garantía de ser juzgado por lo, y, y de que de esas inhabilitación se produjese previo juicio y sentencia condenatoria. Ese es el caso que se parece mucho a la reciente sentencia dictada en el caso Petro veremos cómo se acoge esa sentencia por el Estado colombiano. También tenemos en segundo lugar, eh, en cuanto a la recepción, lo que es la interpretación conforme. Eh, en el sistema eh, interamericano la interpretación conforme es una, eh, es una figura que se le atribuye la creación a la Corte Interamericana en el caso Radilla Pacheco versus México del 23 de noviembre de 2009, en la que se optó por declarar la inconvencionalidad del artículo 13 de la Constitución Federal mexicana. Eh, perdón, no declara la, la, la inconvencionalidad, sino obligar a la aplicación de una interpretación conforme a la Convención y a los estándares sobre el debido proceso para, la, para juzgar a algunos militares por parte de la jurisdicción eh, civil y no militar, ordinaria y no militar. Eh, la interpretación conforme, según el, el profesor García Roca, eh, español, es una operación hermenéutica de, de, de los derechos que produce ese diálogo eh, en el caso español y europeo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los tribunales constitucionales cuya finalidad es adherir las proposiciones a las, a las a disposiciones de la Corte Europea de los Derechos Humanos. También tenemos en tercer lugar el margen de apreciación. El margen de apreciación para parte de la doctrina es que ese, es, todo derecho de fuente internacional tiene que distinguir entre un núcleo duro, esencial, básico, mínimo, inalterable, eh, algunas veces... De otros que son flexibles y maleables que admitirían cierta modalidad secundaria de extensión. Este, este este, este, en este caso, el margen de apreciación fue creado por una opinión consultiva de la, de la Comisión Interamericana, que es la 484, sobre la nacionalidad costarricense. Aquí podemos citar el reciente caso del 8 de septiembre de 2005, cuando la Corte Interamericana. Dictó sentencia en el caso Jan ibosico versus República Dominicana sobre la nacionalidad adquirida por los ciudadanos haitianos que eh, habían migrado a, a República Dominicana y la, el Tribunal Constitucional Dominicano, en una sentencia eh, reciente, la 168-2013, estableció que eh, el Estado se negaba a, a, a acatar esa sentencia porque, eh, de acuerdo a la, a, a, la, a, la tesis, a la teoría del margen de apreciación, era un núcleo duro y nadie le podía decir quiénes iban a ser sus nacionales. En conclusión, eh, hay grandes temas, eh, por ejemplo, podemos destacar la reelección, eh, que es eh, el tema de la reelección, un tema absolutamente relevante y contemporáneo, por ejemplo, lo que sucedió en, en eh, Bolivia, donde eh, con la reelección eh, pretendida por el expresidente Evo Morales, el tribunal plurinacional de ese país entendió que ese criterio de no permitir su reelección violaba el principio de, de, de un derecho político ese derecho político de la legitimación del presidente para postularse era un derecho humano y declaró inconvencional esa norma es decir interpretó la convención. También tenemos el tema de, de ese mismo supuesto en Colombia. Colombia con la reelección pretendida por el expresidente Álvaro Uribe eh, decidió que no, 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 no violaba, el, que violaba el principio de la alternancia y todo lo contrario a lo que decidió el Tribunal Constitucional Boliviano no le permitió la reelección. Bueno, recientemente el gobierno colombiano ha eh, solicitado una opinión consultiva a la Comisión Interamericana que está en pleno. Eh, a la, la corte americana que está en, plos, en pleno proceso de elaboración es decir vemos cómo eh, los a, grandes o, eh, eh, órganos eh, de, de, de justicia nacionales e internacionales están interactuando en estos temas y los grandes temas están siendo solucionados o espera que se solucionen en, los, en, en estos eh, en estos órganos especializados bien de derechos humanos o de justicia constitucional hay una interacción eh, directa. Por ejemplo, si vemos las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica, ya el presidente Trump ha dicho que en caso de producirse un supuesto fraude, él pediría que la Tribunal, la Corte Suprema de los Estados Unidos, se pronuncie sobre lo que es el reconteo de votos y analice lo que es las la, la violaciones de, por, por, por efecto de, de, la, de la votación eh, no presencial. Es decir, vuelvo a insisto, es dejar en manos. De, lo, de los jueces, la solución de los grandes temas que fungen como órganos de inicio y cierre de las grandes discusiones en algunos casos y que propugna que se eh, convierta con el, en algo una suerte del gobierno de los jueces. Eh, bueno, para concluir, estos temas, grandes temas de derecho político o, o derecho y política han sido resueltos por nuestros órganos especializados en el orden interno tribunales constitucionales, salas constitucionales, cortes constitucionales, corte suprema de justicia de la nación, etcétera, eh, y de que posiblemente ha intervenido como un órgano contramayoritario contra en la relación de diálogo interno u horizontal, ciudadano poder o multinivel, altas cortes eh, internacionales y tribunales nacionales. Yo abogo por el diálogo, más bien eh, más que un monólogo, abogo, abogo por un diálogo sincero, constructivo. Que produzca a través de estos intercambios y a intercambios eh, entre tribunales, eh, altos tribunales, que ese eh, use comune o un lenguaje común, o por lo menos que se sepa cómo se solucionan los grandes temas para buscar una solución común o prevenir que los grandes temas se solucionen de manera disímil, aun cuando entiendo que es perfectamente permisible que un país, atendiendo a su cultura y idiosincrasia, este, pueda perfectamente apartarse de una determinada eh, eh, decisión de otro país o de una alta corte y eh, adaptarla a los mejores intereses o derechos de sus nacionales. Eh, por último, hay que incentivar este tipo de intercambios eh, porque creo que son constructivos y más ahora en estos tiempos en los cuales vamos a pasar unos meses, unos meses más viéndonos a través de estos métodos. Que va a la entera disposición de, de, de las preguntas que tenga bien formular en caso de que se hagan. Y les deseo todo lo mejor a los organizadores, al homenajeado, y por favor cuídense, que todavía no hemos pasado la, la pandemia. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos en este homenaje al profesor Roberto Romboli. Te envío un fuerte abrazo. No tenemos hasta este momento planteamientos. Todo ha quedado muy claro en tu, en tu desarrollo. Un abrazo y nos vemos pronto, Gonzalo. Hasta luego, Manuel.